el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, Madre. Buenos días, Señora Virgen de Guadalupe. Buenos días, paisanos, ubetenses y aldeanos. El tiempo, inevitablemente, es infinito, Madre. Su paso se nos antoja inexorable y se acelera aún más cuando lo que vivimos nos colma el espíritu y nos llena de felicidad. Eso es lo que nos ha ocurrido contigo, con tu bendita presencia entre nosotros. Se nos ha hecho corta, escasa, insuficiente. Cuando nos estábamos acostumbrando a tus consejos, a tu amparo y a tu cariño, ha llegado el otoñal septiembre que marca irremediablemente, este año sí, tu partida de nuestra ciudad. Las doradas piedras de tu casa en Santa María han amanecido hoy más apagadas, con un color más tenue, quizás intuyendo inminente la partida de su señora. El repicar de sus campanas resuena tristeza y melancolía porque se va a su pastora, su divino huésped. Mas al contrario, intuyo hoy brillantes y refulgentes como ningún otro día las calizas piedras del gabellar esperando impaciente la llegada de su ama, la llegada de su bendita guardiana. Sin embargo, Virgencita, el hecho de encontrarnos aquí reunidos en torno a ti, en esta preciosa mañana, para darte la cariñosa despedida que te mereces, después de 3 años sin haberlo podido hacer, significa que gracias a tu ayuda e intercesión hemos podido superar casi definitivamente la terrible pandemia que tanto dolor nos ha causado y que tanto ha coartado nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Significa que, gracias a Dios, retomamos de nuevo esta bendita tradición de despedirte y acompañarte en tu camino hasta tu santuario, esperanzados y confiados en tu protección, para que nunca más nada pueda volver a impedirnos disfrutar del día de tu romería ni del día de tu despedida. Hoy, tu camino de vuelta no está vestido de encarnadas amapolas, ni de áureos jaramagos, ni de verdes trigales bajo el radiante sol de primavera. No se divisan las carrozas que con tanta alegría salían a buscarte en mayo, ni hay multitud de ofrendas florales, ni desfilan ante ti jubilosos caballistas o coches de época. En tu querida aldea de Santa Eulalia, hoy no reina el gozo y la algarabía entre sus gentes, ni sus calles están llenas de casetas de cofradías, repletas de romeros gozosos, porque su bendita madre, su Virgen de Guadalupe, ya parte hacia su ciudad. Mas al contrario, este matinal camino de vuelta a tu santuario, que ha comenzado al alba con esa mágica misa de romeros, en la que se transmite y se vive la auténtica fe y devoción hacia ti, es un camino más pausado, más calmado, sin tanta algarabía. Está impregnado con tintes de añoranza y melancolía, porque la racionalidad de nuestro pensamiento nos dicta irremediablemente tu partida y hace que nos sintamos afligidos por creer que te alejas de nosotros. Sin embargo, Madre, desde el lenguaje del alma no es así. El lenguaje del alma, el lenguaje de la fe, es atemporal y no entiende de distancias físicas ni de distancias lejanas, y hace que, a pesar de tu partida,
te sigamos sintiendo cerca de nosotros, que no nos duela tanto tu marcha, porque sabemos que tú siempre estás a nuestro lado y nunca nos abandonas. Y por ello, debemos sentirnos inmensamente felices y dichosos. Seguiremos sintiendo tu amparo, tu protección, tu consuelo y tu amor de madre, porque te sentimos dentro de nosotros, porque vives en lo más profundo de nuestros corazones. En estos 4 meses que has estado entre nosotros, has sido testigo del devenir cotidiano de la vida en nuestra ciudad. Ante tu presencia, se han dado el sí quiero nuevos matrimonios que desean formar una familia cristiana. Has sentido la ternura y compañía de los niños y niñas que felizmente vestían su traje de primera comunión el día del Corpus Christi. Has visto nacer a nuevos ubetenses y futuros romeros guadalupanos. Y por desgracia para nosotros, también has visto partir hacia el Padre a muchos ubetenses, algunos de ellos mucho antes de lo que dicta la ley de la vida. Desde aquí, mi más entrañable recuerdo. En este tiempo, no has dejado de recibir las visitas de tus hijos en tu pequeña capilla basilical, gozando de tu presencia y cercanía, y confiados en tu venerable intercesión, nos hemos acercado a ti para implorarte y para pedirte, para suplicarte y para darte gracias. A buen seguro que han sido muchas las súplicas y plegarias que salidas de los corazones ubetenses has recibido en estos meses. Peticiones de salud, de trabajo, de consuelo, de aliento, de unión, de reconciliación, de perdón, de esperanza. Y para que haga llegar la lluvia a nuestras cosechas y olivares, y por supuesto también para que siembre la paz en el mundo que tan necesaria es en estos momentos en algunos países de la tierra. Y seguro que de la misma manera han sido muchos los agradecimientos que te hemos expresado por cuidar de nuestros hijos y de nuestras familias, por no abandonarnos nunca, por protegernos siempre, por interceder por nosotros y por estar siempre a nuestro lado, iluminándonos el camino de la fe, el camino a tu divino pastorcillo. La mayoría de los aquí presentes en esta despedida hemos experimentado esa tranquilidad, esa paz interior y plenitud espiritual que se siente al salir por la puerta de la Consolada después de haber disfrutado de un momento de oración e intimidad contigo, abriendo el alma ante ti y despojándonos de todo lo accesorio para hablar contigo a solas, con el lenguaje del corazón, con el lenguaje de la verdad, con el que un hijo se dirige plenamente confiado a su madre. Y es que, como afirmaba San Francisco de Asís, somos lo que somos ante Dios y nada más. Igualmente, en estos últimos días que has estado entre nosotros, habrás podido comprobar cómo se ha volcado el pueblo de Úbeda con tu piadosa novena y con tu hermosa fiesta principal. ¿Has sentido el cariño y el mimo con el que tu cofradía las ha preparado? ¿Has percibido la ilusión de los diferentes colectivos y cofradías que en ella han colaborado en estos días? Los diferentes coros que en ella hemos tenido la dicha de participar, hemos querido agasajarte con nuestras voces en forma de canto de alabanza. Aún así, bien sabes, madre, que quizás no te hemos visitado todas las veces que deberíamos, todas las veces que tú te mereces. Y sin embargo, tú siempre nos esperas con una sonrisa, con los brazos abiertos y sin reproches, dispuesta a darnos el consejo y consuelo que necesitamos, porque una madre siempre se da a sus hijos sin esperar nada a cambio. No ocurre igual en nuestro día a día con nuestra madre en la tierra. La vorágine del devenir cotidiano, el vivir con prisa, el ocuparnos siempre de las cosas urgentes y no de las realmente importantes, nos impide pararnos a reflexionar
para darnos cuenta del amor tan incondicional que una madre tiene hacia sus hijos y, por ende, de la reciprocidad que deberíamos de tener hacia ellas, dedicándoles mucho más tiempo del que les dedicamos y demostrándoles el amor tan grande que les profesamos. Hoy, Madre, nosotros, tu romero, tus fieles y devotos, no te dejaremos sola en tu partida, no te dejaremos sola en tu camino. Estaremos a tu lado para ayudarte y acompañarte hasta tu casa del Gabellar. Tus portadores serán tus pies y tu fuerza para subir la empinada cuesta hasta Santa Eulalia y para sortear los obstáculos de la tortuosa bajada hasta tu santuario. Ayúdanos tú también a nosotros a subir las cuestas de nuestra vida, a superar las dificultades y vicisitudes que nos vamos encontrando en nuestro camino y a no desfallecer siguiendo a tu divino Hijo en el amor a los demás. Ahora, Virgencita, llega el momento de pedirte que no nos abandones, que no nos dejes solos en nuestro camino de vida, que no nos dejes solos en la fe. Desde hoy llegará el tiempo en el que tú, que por tu inmaculada concepción y por ser madre de Cristo estás más cerca del Padre, desde la serenidad de tu santuario le acerques a Él todas esas súplicas, ruegos y peticiones que te hemos presentado en este tiempo plenamente confiados en tu intercesión. Esbozándote estas líneas, bajo el azulejo de tu divina imagen que preside la entrada a mi hogar, no puedo dejar de recordar cómo vivía este día de pequeño. El mañanero sonido de los cohetes nos despertaba anunciando la partida de la Virgen hacia el molino de Lázaro. Presuroso, salía con mis padres a tu encuentro hasta este mismo lugar desde el que hoy tengo el privilegio de hablarte en nombre de todo un pueblo que te venera como madre y te reconoce como patrona y alcaldesa perpetua. Como muchos subetenses, tras orar ante ti en el campo santo por los que nos predecedieron, te acompañábamos unos metros más hasta que la carretera comenzaba a descender. Algunos años tenía la fortuna de hacer el camino y poder acompañarte con mi madre hasta Santa Eulalia. ¡Qué ilusión me hacía! ¡Con qué cariño lo recuerdo! Allí, mi abuela esperaba tu llegada en el visillo, junto con el resto de aldeanos, para portarte sobre sus hombros y disfrutarte siquiera unos momentos, siempre insuficientes para ellos. Ella había vuelto a vestir su balcón con la misma añeja colcha con la que lo engalanara unos meses antes, cuando te recibía al paso por su casa. Con esa colcha hubiera querido arroparte y retenerte un instante más, como queriendo parar el tiempo para que no te alejaras de su amada aldea, camino de tu santuario. ¡Qué poquito tiempo te disfrutan los aldeanos! ¿Cuánto les gustaría gozar más de tu presencia en su humilde iglesia? El día de hoy, igual que el primero de mayo, las puertas de su casa también estaban abiertas a todo romero y devoto que lo necesitara. Y en torno a ti, madre, y en su casa, nos reuníamos toda la familia en esta bendita jornada. Desde ya hace años, como un romero más, con el corazón encogido y con sentimientos encontrados, de alegría por volver a estar a tu lado y por compartir el camino de regreso con mi familia y amigos, y por otro lado, de tristeza y pesar por tu partida, te acompaño llevando tu liviano peso sobre mis hombros en un intento de aliviarte así la pena de marcharte de tu querida ciudad de Úbeda. Y este año, que quedará grabado para siempre en mi recuerdo, al tener la inmensa dicha de ocupar este atril, solo tú sabes lo que ha supuesto para mí este enorme honor. Solo tú, Virgencita de Guadalupe, sabes lo halagado y honrado que me he sentido al tener el orgullo de poder transmitirte los sentimientos y emociones que albergan los conmovidos corazones ubetenses y aldeanos al recibirte y al despedirte, así como el cariño y la ilusión con la que he afrontado este bendito cometido. Desde aquí,
Mi más sincero agradecimiento a la Junta Directiva de la Real Archicofradía de la Virgen de Guadalupe de Úbeda por haber pensado en mi persona para tal encomienda, así como a las muestras de apoyo y cariño que he recibido para afrontarla. Hoy, el pueblo de Úbeda aquí congregado te está arropando en tu partida. He de confesarte, madre, que siempre me ha parecido que paradójicamente te hemos respondido en mayor medida en este día de tu despedida que en el día de tu romería, allá por el primer día de mayo primaveral. Siempre me ha parecido incongruente y me he preguntado el porqué de esa diferencia en la cantidad de fieles y devotos que te acompañan uno y otro día. Y hoy, madre, creo haberle encontrado el sentido. Los seres humanos no apreciamos ni valoramos suficientemente lo que tenemos hasta que presentimos su marcha, su pérdida o su partida. Nos pasa igual contigo, madre, con tu presencia entre nosotros. El 1 de mayo nos sentimos confiados y calmados porque te vas a quedar con nosotros y te vamos a tener cerca. Sin embargo, hoy, los corazones ubetenses, inquietos y apesadumbrados ante tu partida, salen en masa a despedirte en un ingenuo intento de alargar el tiempo que estás entre nosotros, de aprovechar tu presencia en nuestra ciudad hasta el último instante de impedir que te marches. Entendería deseable que esta respuesta del pueblo ubetense se mantuviese el resto del año en torno a ti, visitándote en tu santuario, rezando y orando ante tus plantas, teniéndote presente en nuestro día a día y volcándose contigo, al igual que hoy, en tu día grande, el día de tu romería. Esa romería que no necesita de ostentaciones, ni de grandes alardes, ni de ingentes multitudes, ni apariencia, porque es como tú, humilde, sencilla, pequeña, íntima y, sin lugar a dudas, vivida y sentida. Y es que, haciendo mías las palabras de un buen guadalupano y romero bueno, en su magnífico pregón de Semana Santa, en nuestra romería, al igual que en nuestra excelsa Semana Mayor, no solo se está, sino que se es y se cree. Y ya va llegando el momento de despedirme, madre. Pero no lo haré con un adiós, sino con un hasta pronto. El hasta pronto confiado y esperanzado de todos y cada uno de los ubetenses y aldeanos que, implorándote salud, desgranarán impacientes desde el día de hoy las hojas del calendario, esperando de nuevo tu llegada a nuestra ciudad un primero de mayo más. Y como tantas veces te he cantado, y mis versos también son todos para ti, tú me los inspiraste con tu hermosura cuando te vi, permíteme, madre mía, plasmar ese hasta pronto en estos humildes versos que emanan desde el fondo de mi corazón con todo mi amor. Jesús Nazareno llora porque su madre parte ya, camino de Santa Eulalia a la calma del Gavellar. Virgen chiquita y morena, partes tras el tiempo estival con los ruegos y plegarias de esta que es siempre tu ciudad. No te olvides de nosotros en el lugar al que ahora vas y presenta nuestras súplicas a nuestro Padre Celestial. No te dejaremos sola, bendita Madre de Humildad, iremos siempre a tu encuentro implorando tu gran bondad. Aguarda nuestra visita en tu santuario de paz, porque una madre como tú nunca se cansa de esperar. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la patrona de los ubetenses! ¡Viva! ¡Viva la patrona de los aldeanos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos la desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Venid en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor, recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Cristo que os llamó, reciba, y los ángeles os conduzcan al regazo de Abraham. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ellos la luz eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, te pedimos, Señor, que estos siervos tuyos, muertos ya para este mundo, vivan para ti y que tu amor misericordioso lo haya recibido a los brazos del Padre. Lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Descansen en paz. Amén. Amén.